de las casas. ¿No te han enseñado a tocar la puerta? ¿Y a ti no te han enseñado a no revisar teléfonos ajenos? ¿Qué quieres? Tengo un mensaje para el señor de las casas. Está ocupado en el baño. Bueno, entonces lo espero. Espera afuera. Siento cachorrita, pero necesitaba desfogarme. No te preocupes, mi amor. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en lo del trabajo, mira. Lo lamento, pero no puedo crearte un puesto de trabajo para ti en la constructora. Por lo menos por ahora. Me tengo que sentar en la gerencia. Mi amor, no quiero que me veas como un obstáculo. Quiero que me veas como un apoyo. Nosotros podemos ser socios, aliados. Puedo ser muy útil para ti. Sí, yo lo sé, cachorrita, pero ahora no es un buen momento. Está bien, mi amor. Yo entiendo. Pero yo te voy a probar que puedo ser muy útil para ti y para la constructora. Sí, hijita, un palo verde, un palo verde. 1,000,000. Así que si me dan el número de su cuenta, puedo hacer la transferencia en este mismo momento. ¿Qué dice? No, señora. No acepto. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque yo amo a Patrick. Señora, usted sabe que este matrimonio no tiene futuro. Hágale entender a su hija que lo que le conviene es recibir el dinero ahora mismo. No. Yo voy a hacer lo que diga mi hija. Señora, su hijo vale mucho más que 1,000,000. Ah, entiendo. ¿Quieres más? Quiero ser feliz al lado de Patrick. Mi hijo se merece una chica bella, inteligente, decente, de buena familia, y no alguien como tú. ¡No, no, no! ¡Mamá, basta, basta! No tenemos por qué quedarnos acá a escuchar esto. ¡Vámonos! Es suficiente. ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, es una pregunta bien difícil. ¿Shirley tiene tantas cosas que me encantan? Bueno, pero tiene que haber algo que te llame la atención por sobre todas las cosas. Creo que lo que me cautivó de ella fue su temple y su fuerza de voluntad para salir adelante a pesar de las adversidades. ¿Lo dices por la enfermedad de la señora Reina? Sí, sí. Bueno, y por el problema cardíaco de su padre. Ella no se amilana con nada. El señor Lucho tiene un problema cardíaco. ¿Qué? ¿No lo sabías? Perdón, creo que fui inoportuno. Es algo que han estado manteniendo en reserva. No te preocupes, que no se lo voy a comentar a nadie. Sí, por favor, no quiero pecar de infidente. Tranquilo. No se lo voy a contar a nadie. Por favor. Te lo prometo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Aló, Alfieri? Sí, ¿quién habla? Hola, te habla Rubí San Román. No sé si te acuerdas de mí, nos cruzamos hace poco en la constructora de las casas. Rubí San Román, la cantante famosa. ¿A qué debo el honor de tu llamada? Quisiera juntarme contigo. ¿Tendrás tiempo para tomar un café? Disculpando pregunta,
pareciendo, estando celoso de Sergio Sam. ¿Celoso yo? Se nota. No, nadita, nadita. Ya, claro, ya, bueno. Ya, está bien. Shh, te voy a contar. Sí, pero por favor no le digas a nadie. Ay, palabra de honor. Hace un rato me enteré de una cosa que como que me ha dado un poco de inseguridad. Resulta que Ariana ha sido enamorada de Sergio Estrada.